a propósito de la decisión presidencial de mantener al magistrado roberto rivas como presidente del consejo supremo electoral pero despojándolo de todas sus funciones esto equivale a proclamar que el estado de nicaragua se ha convertido en un estado sin vergüenza el presidente Ortega ha reconocido implícitamente la gravedad de los delitos atribuidos a Roberto Rivas, pero en vez de destituirlo y someterlo a una investigación como correspondería bajo un estado de derecho, le inventó el rol de presidente sin funciones del Consejo Supremo Electoral otorgándole inmunidad legal y hasta la potestad de seguir cobrando su salario de magistrado y demás privilegios por cumplir una labor meramente decorativa. De manera que aunque el Estado de Nicaragua reconoce la corrupción de uno de sus más altos funcionarios, al mismo tiempo le brinda protección para que sus delitos queden en la impunidad. Y mucha gente se pregunta a cuánto asciende la deuda política del comandante Ortega con Roberto Rivas y el cardenal Obando y Bravo que le impide removerlo del Consejo Supremo Electoral, o cuál es el poder que ejerce Roberto Rivas sobre la familia presidencial que le permite resistirse a renunciar al cargo. Lo cierto es que aunque el comandante Ortega ha ganado tiempo en su negociación con Roberto Rivas, esta salida para intentar sortear las sanciones norteamericanas derivadas de la ley Global Magnitsky le ha impuesto un costo monumental al Estado de Nicaragua. Por una parte, Ortega se ha visto obligado a adelantar una disparatada reforma a la ley electoral a espaldas de las promesas de reforma sustantiva que hizo ante la Organización de Estados Americanos OEA. Y por la otra, le hace estado un golpe demoledor a la administración pública y a la sociedad entera en materia de moralidad pública, pues prácticamente está proclamando que el robo al Estado, mientras se cometa al servicio del sistema Estado partido, se resuelve en familia. El problema es que el lastre de Roberto Rivas ya dejó de ser el problema de una persona para convertirse en un asunto estructural que afecta a todo el régimen de gobierno. Él simboliza el nudo en que convergen las dos principales demandas de la sociedad nicaragüense, la reforma electoral y el combate a la corrupción. Y a estas alturas ya es demasiado tarde para intentar que un cambio de personas dentro del mismo Consejo Supremo Electoral restituya la confianza. La única salida... Para derrotar las amenazas de la NICA Act y las sanciones externas, radique en realizar una verdadera reforma política institucional, no en Washington, sino en Managua, en el Carmen, donde está la raíz del Estado sin vergüenza.